¿Qué tal, gente? Aquí andamos, miren, nuevamente con un video para ustedes, como todos los videos que hacemos de los tractores y de las trilladoras, gente. Pues ya andamos, miren, otra vez retomando un poquito las actividades, ya que hemos andado un poquito ausente de los videos por razones de salud. Ya ando un poquito mejor, gente, ya andamos echándole ganas otra vez. Pero este día, amigos, este día lunes vine a ver un tractor 6155J, el cual ya me han comentado cómo se quita, cómo se retira y cómo se instala una bomba de este, bomba de inyección. Aquí está, miren, lo que esta es la bomba de inyección. Esta es la bomba de inyección de eso, una bomba rotativa, está nada de 6 cilindros. Ahora les voy a explicar eso también. El cual, pues, la vamos a instalar y te voy a quitar esa duda de que cómo va, si va el tiempo, si ocupas ponerla a tiempo, si ocupas moverle algo. Bueno, pues te invito a que te quedes a ver este video. Pero antes de dar inicio a este video, gente, quiero mandarle un saludo muy especial a los plebes de Gallardo, de la refaccionaria Gallardo, de La Palma, Navolato, que ahorita nos hicieron favor de atendernos ahí. Mandamos un saludo, plebe, a todos los demostradores ahí, que nos hicieron favor de vendernos un silicón y unas cosas ahí. Y dicen que ellos también ven nuestros videos. Le mandamos un saludo, plebe. Entonces, pues, seguimos para adelante. Ay, pues, qué bueno que te quedaste a ver este video, amigos, del 6155J. Amigos, en este caso, este es un tractor 6 cilindros de la línea John Deere, un tractor doble rodado, doble tracción. Aquí está este tractorón, miren, le quitamos su bomba de inyección, que es esta. Le quitamos la bomba de inyección, le quitamos sus inyectores por este motivo. Ese tractor, gente, me hablaron de que ya no dio marcha, perdón, ya no encendió, ya no prendió, ya nada. Ya el motor solamente giraba, daba marcha, pero no encendía. Pero, amigos, en este caso, como en todos mis videos, en mi video anterior, te lo comenté. De hecho, visitamos a nuestro amigo Amado, el de laboratorio. ¿Por qué? Porque él les hizo saber también de que el agua es uno de los peores factores por los cuales llegan a fallar las bombas de inyección e incluso los inyectores. Los inyectores ya están, ahorita les voy a mostrar también. ¿Por qué? Porque el agua, amigos, le llega a la bomba y se daña. En este caso, gente, estuvo a punto de quebrarse el cabezal, viene siendo este, el cual me comenta el laboratorista que es muy caro, que realmente, como me comentó, mejor no sé, mejor así le entendí, que creo que es una de las piezas más caras, que es el componente más caro de la bomba de inyección. Entonces, gente, si imagínate, por agua hay que estar reemplazando bien lo que son sus filtros, de antemano sus filtros, porque pues pasan este tipo de incidentes. Entonces, en este caso, me comentó el laboratorista que creo que hay una válvula, creo que se pegó como una forma de protegerse, vamos a llamarlo así, para evitar que se quebrara el cabezal. Entonces, pues, en este caso, esta bomba estuvo a punto de dañarse de gravedad del cabezal. Entonces, ya está lista. Ahorita la vamos a instalar para ver cómo jala. Entonces, aquí te voy a explicar. Eso, muchos me han preguntado si lleva tiempo. Bueno, en realidad, toda bomba de inyección que ha instalada en los motores, todo tipo de bomba de inyección, gente, todas llevan sincronización o tiempo, como le llamamos nosotros. En este caso, si alcanzas a ver aquí lo que es el vástago de la bomba, a ver, ahí está, mira, lleva una cuñada, ahí está, y en el engrane, acá, lleva un cuñero. ¿Qué quiere decir con esto, gente? Es que este va a entrar allá, así es. Entonces, a como tú sacas la bomba solamente tienes que quitar lo que son sus líneas, las líneas que van a los inyectores vienen siendo estas. Y quitas esta tapadera, esta que está aquí. De hecho, está flojo los tornillos. Son 10 milímetros. Quita la tapa y queda una tuerquita. Aquí está. Esta, miren. Esta. Que es 7 octavos. De un dado 7 octavos. Y ya la botas. La botas. Más corta, no traje la herramienta para mostrarles cómo se enrosca ya. Unos tornillitos ahí, miren. Ahí. Y es como un extractor, el cual lo vas enroscando. Lo vas enroscando y ¡pum!, bota la bomba. La otra también que puedes hacer, meter algún desarmador, algo por aquí, y ya la va a botar, depende de qué tan pegada esté. Pero lo ideal es con el extractor, más que de momento no lo traje. Pero así es como bota la bomba. Ahora, se han de decir ustedes, si está en esa posición esta, y si yo muevo aquí, no pasa nada, gente. No va a pasar nada.
en cuestiones del tiempo, de la sincronización. Aquí lo único que va a pasar es que si yo la muevo, bueno, ahorita ahí no está, no va a coincidir allá. Tengo que hacerla que gire para que coincida acá, allá, para que coincida aquí, miren la posición esa. Porque si no, pues no va a entrar la bomba y el engrane lo va a aventar para enfrente. Entonces, así es, amigos, nada más procuren poner lo que es el cuña, esta, en su cuñero, que viene siendo en esta parte de aquí. Nada más y ya la pones. Siempre y cuando, gente, no hayas movido alguno de los engranes. Ya una vez desarmado, gente, ni jales ni le des encendido al tractor. No le hagas nada. ¿Por qué? Porque hay riesgo, como el engrane este queda suelto, se puede reventar la tapa. A mí, gente, un cliente me llevó un tractor en una ocasión que creo que le quitaron la bomba y lo jalaron, lo arrastraron, no sé cómo le llamen. Le puse una cadena con otro tractor y se lo jalaron. Y no sé si tenía cambio o algo, soltaron el clutch o algo y quiso girar. Giró lo que es la distribución, son los engranes de frente y se quebró la tapadera de distribución. Por eso es lo inconveniente que ya no lo muevas, de preferencia para evitar que pase algo mayor, ¿no? Entonces, así es el show con estos tractores. Son muy delicados lo que son, por ejemplo, los inyectores son estos, mire. Esto te lo voy a sacar de la bolsa. Pero en este caso, si se dan cuenta, pues los queda este lado aquí abajo, en dirección más o menos entre estos dos, que vienen siendo aquí, por aquí así. Por aquí así, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Girar el vástago, que me quede con el cuñero aquí, con la cuña, para poder meterlo allá. Y ya una vez metiéndolo, pues ya le pongo su tuerca y a empezar a armar todo. Porque así es como va. Entonces, porque muchos piensan que hay que quitarle, que esto hay que quitarle. No, gente, es cuando tú quitas la bomba ya sale a tiempo. Ya está a tiempo, ya está en sincronización. Ya solamente si en dado caso el laboratorista, pues al desarmarla le movió aquí el vástago o algo. Aquí estoy girando, mira, ahí está. Pues nada más tú lo tienes que dirigir en la dirección donde quedó allá. Es todo lo que tienes que hacer ya para que quede así. Y ahora aquí la voy a instalar para que te des cuenta. Entonces estos inyectores, la voy a sacar. Miren, estos inyectores, viene siendo esto, amigo. Este inyector tipo lapicero. Estos inyectores son muy delicados también. Esto se les quebra lo que es la tobera, esta, la toberita, la punta, se despuntan, como lo dicen. ¿Y qué es lo que pasa? Que empieza a se dañan y estos ya no se arreglan, estos ya se reemplazan, estos ya prácticamente son de reemplazo, gente, ¿no? Por eso sí es bueno, pues, mantener ciertos cuidados. Como le digo, en este caso es un 6155J. Y pues nos tocó venir a verlo este. Entonces, gente, pues son recomendaciones que les he dado. Como le digo, limpien los tanques. Eso es muy importante también. Limpia tus tanques del diésel. ¿Por qué? Porque a veces se sudan o les llueve o los lavas. Y el agua, pues es un factor, les vuelvo a repetir, es un factor muy dañino en un sistema de inyección, en un sistema de alimentación del diésel. Entonces, para evitar que pase todo esto, pues, ¿por qué le digo? Porque cualquier servicio, me imagino si tú, amigo, tienes un tractor o tractores, o eres mecánico también, un colega, tú te das cuenta que todo servicio en laboratorio, aunque sea muy mínimo, es costoso. Ahora imagínate cuando se dañan cabezales, bombas que ya no sirven, entonces, y a veces por cuestiones del agua, gente, por cuestiones de servicio, por cuestiones de que no usas aditivos, es bueno usar aditivos. A veces que me han comentado mis clientes que dicen, no, es que en la gasolinera también, que hay gasolineras que pues echan el diésel y tienen un poco de agua, pero pues por eso es bueno también estarlos purgando. Hay filtros que tienen sus purgas, por ejemplo, miren, ese tractor tiene su purga aquí, este, pero no lo purgamos, pues ese es el detalle. Pero en realidad hay que usar aditivos y estarlos purgando. Los tanques también tienen sus purgas, pero pues no lo hacemos. Entonces, ahorita lo que voy a hacer, gente, pues ya voy a instalar la bomba y dale para adelante porque se va el día. Y como decía mi papá, se fue el día y no hicimos nada. Dale, pues sigan viendo el video. Y gente, pues miren, ya medio alineé lo que es la cuña acá en la posición de este, entre esos dos birlos. Y ahorita ya la voy a poner ahí. Cuando no te da, pues es muy conocido porque al ponerlo tienes que agarrar el engrane por aquel lado para detenerlo, para que no se vaya para allá, para enfrente. Entonces, pues así hay que instalarlo.
Y ya una vez dando, sale y sale el vástago, sale lo que es la tuerca, la rosca, perdón. Esta en donde se va a enroscar la tuerquita. Entonces, mientras la instalas, tienes que detener el engrane, ¿no? Para que no se te vaya a barrer eso. Porque si no, pues no, hay que verificar bien que quede el cuñero, ¿es el cuñero? Ese, junto con este, que quede en dirección para que no batalles. Aquí solamente le voy a poner poquito silicón, poquito de silicón, ya que el empaque está como tableadón. Ya le pongo poquito silicón, ya nomás para que marque. Poquito, no se agarra llegarlo de todo. ¿Por qué? Porque hay veces, amigo, que cuando tú ajustas la pieza, cuando tiene mucho silicón, así como ves que corre para afuera, corre para adentro. Entonces, hay que cuidar todo eso. Bueno, gente, pues miren, ya sujeté lo que es la bomba. Le puse sus tuerquitas. Tengo tuerquitas para media, una llave de media. Yo uso esta, miren. Esta. Está la perrona. Porque me permite meter la llave así. Y está aquí también. Ya una vez instalada, sujetado los tres tornillos, las tres tuercas estas, ahora este lado, vamos a poner una limpiada, y aquí va la tuerca, miren, y es la que sujeta, y es la que se sujeta el vástago con lo que es el engrane. Entonces vamos a ponerle su tuerquita, ya para ponerle la tapadera y seguir instalando todos los demás accesorios. En este caso son las líneas, la varilla, los enchufes, bueno, son varias cosillas. A ver cómo queda. Me tienen que jalar así en este John Deere. Bueno, gente, pues ya instalé lo que es la tuerca, miren. Esa es la tuerca con su arandela. Y pues ahora hay que poner la tapita de aquí para que no le va a entrar nada. Hay que limpiar para empezar a sujetar. Mira, así queda sucesivamente. En este caso, amigo, estas bombas no hay de que hay que poner grados o hay que poner algo. No, esta nada más la puedes botar así, ya que esta cuenta con cuñero y cuña. Y pues de hecho son fáciles. Bueno, a mí lo personal se me hace más fácil porque no tienes que poner a tiempo algo, en sincronización algo para poderla retirar. En este caso no, gente. Si es nada más cuestión de la bomba, la retiras y es toño. Así está el rollo, gente, pues ya instalé lo que son las líneas, miren. Ya instalé las líneas, ya instalé la tapadera, ya está todo, miren. Ahora hay que instalar estos inyectores. Estos inyectores, amigos, solamente estos van así nomás. Lo agarras, ¡truc! Ya entra. Y acá llevan un tornillito que se acerca y lo sujeta para que no se salga. El cual lleva esto, mira, estos sellitos. Y está estas polveritas para que no entre tierra para adentro. Y ya para instalarlo, mira, ahí van a esa parte de ahí. Y pues ya estamos más pronto, amigos, de encender este tractor. Esperemos todo salga bien y pues hay que darle para adelante. Ahí está, gente, pues miren, ya le puse lo que es los inyectores. Aquí están los inyectores. De hecho, están flojos, lo que son estas, están flojos. Lo que son a la llegada al inyector, ya que pues hay que purgar, hay que sacar el aire a lo que es la línea, aquí a la subida. Cuando empiece a aventar el diésel por ahí, para arriba, quiere decir que ya purgó. Ya nada más se reajusten, ya para que encienda. Bueno, digo yo, ojalá encienda. ¡Vay! ¡Que encienda, va! Que quede el chingazo. Bueno, pues aquí le vamos a subir al operador para que le dé marcha. Y esperemos no tengamos ningún inconveniente para prenderlo. En este caso se le limpió ya el tanque. Y pues esperemos no haya ningún inconveniente, gente. Quédense a ver este video, miren. Bueno, a ver. ¿Eh? No, abre el switch primero. Ahí le va a abrir el switch. Para que trabaje la bombita y le haga llegar diésel a la bomba de inyección. En este caso lleva esta línea, miren. Esta está floja, no la he puesto, de hecho no está instalada. ¿Para qué? Para que se cargue la bomba de diésel y por aquí tire. Cuando empieza a tirar por aquí, quiere decir que la bomba ya se llenó primeramente. Este cuenta con una bombita eléctrica de alta presión. En este caso, si se dan cuenta, tiene unos retornos, que de lo contrario, si no los tuviera, hincha las mangueras o tira el diésel por aquí. Pues hay que asegurarse cuando trae este tipo de bombas, trae retornos. Entonces ahorita ahí está cargando la bomba. Esperemos pues cargue rápido, ¿no? Y una vez cargando, tirando, ese es el retorno. Es el retorno de los inyectores. Entonces pues esperemos todo quede bien. Pues miren, ya llenó, miren. Ahí está tirando. Ahorita solo que lo voy a reajustar. Cierre el switch. Voy a apretar esa línea ya para que no esté tirando el diésel. Ahí prácticamente ya llenó la bomba. Entonces, ahorita nada más vas a dar giro, lo que es estar o marcha,
para que las líneas estas se empiecen a llenar de diésel, lo van a tapar arriba, ya para que encienda. Bueno, lo voy a ajustar. Bueno, pues entonces ya lo ajusté, mira, ahí ya está ajustado. Vamos a darle marcha, dale marcha, güey. Tiene que aventar el diésel aquí por las líneas de aquí. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí aventó el diésel ya. Ahora quiero ajustarlo ya para quedarle encendido. Bueno, aquí lo vamos a dar encendido. Ahí debe de ya de. ¿Bien? ¡Ande, cabrón! Ahí quedó, miren. Ahí encendió, el cual lo encendía, miren. Ahí está el perrón. Ahí está, mira. Yo, chicaso. Ahí está, miren. Ya quedó listo, amigo. Ahora sí ya nos vamos a retirar para seguirle para adelante. Ahí está, güey. Amigos, pues esto fue todo por hoy de este video. De ese tractor 6355J, espero te haya servido el video, sobre todo. Y amigos, quiero invitarlos también a la rifa de la cubeta de aceite motor. Ya queda un poquito número, ahí para que nos apoyen también. Y aquí les voy a dejar un número de cuenta y mi número de teléfono para que me mandes el comprobante. Y pues para que seas miembro también ahí de los boletos, que nos apoyes en este proyecto. Nos despedimos, mi compa, saludos, güey. Ahí estamos, y no olvides suscribirte a mi canal y darle like sobre todo. Ahí estamos.